bienvenidos a un nuevo video tutorial para tusclasesdeguitarra.com. Vamos a hacer el segundo solo de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. El comienzo de este solo es igual al comienzo del solo 1. Pero vamos a tocarlo en otra posición porque nos va a quedar más cómodo para tocar lo que sigue. Comenzamos igual haciendo un ligado, pero esta vez en la cuerda 3. Colocamos el dedo 3 en traste 14 de la cuerda 3 y preparamos el dedo 1 en el traste 12 de la misma cuerda. Pulsamos con púa hacia abajo, ligamos y arrastramos el dedo 1 un traste hacia atrás hasta el traste 11, tocamos y le podemos dar vibrato. Esta frase la repetimos dos veces. Luego volvemos a hacer un ligado, siempre colocando el dedo 3 en traste 14 de cuerda 3 y el dedo 1 también presionando el traste 12 de cuerda 3. Tocamos, ligamos y la siguiente nota la vamos a tocar con el dedo 3 en el traste 14 de cuerda 4. También podemos darle vibrato. Esa segunda frase la tocamos también dos veces. Bien, lo que sigue es igual a las primeras dos notas que hicimos. Traste 14 con dedo 3 de cuerda, en cuerda 3 y traste 12 con dedo 1 de la misma cuerda 3. Y vamos a tocar y ligar y darle vibrato. Esa última frase se repite dos veces. Entonces, hasta ahora tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es un pre-bend. Con dedo 1 vamos a pulsar en traste 11 de cuerda 3. Levantamos, no mucho, porque la estirada tiene que ser de un semitono. Esto quiere decir que tenemos que levantar la cuerda 3 hasta que el sonido sea el mismo que la misma posición un traste hacia adelante. Entonces, la estirada con el dedo 1 en cuerda 3, traste 11, tiene que dar como resultado el mismo sonido que presionar la cuerda 3 en el traste 12. Bien, vamos a estirar entonces, y como es un pre-bend, vamos a tocar una vez que hayamos estirado, y luego bajamos. Luego de esta nota vamos a colocar el dedo 2 en traste 12 de cuerda 4. Tocamos con púa. Ahora nuevamente el dedo 1 en traste 11 de cuerda 3. Y vamos a hacer una estirada de un semitono. Entonces tocamos una vez que estamos abajo y estiramos. Estas tres notas nos quedan así. Primero el pre-bend. Y la última, la estirada. Bien, ahora vamos a tocar con dedo 4 en traste 15 de cuerda 2. Pulsamos hacia abajo. Volvemos al traste 11 de cuerda 3. Y estiramos un semitono hacia arriba y bajamos.
Esta segunda frase nos quedaría así, a partir del prebend. Ahí tenemos la primera parte del solo. La segunda parte del solo comienza igual, con el ligado entre el traste 14 y el traste 12 de cuerda 3, el arrastre hacia atrás. Luego, nuevamente, traste 14 con dedo 3 y traste 12 con dedo 1, hacemos el ligado, arrastre hacia atrás. Y ahora, dedo 3 en traste 14 de cuerda 3, tocamos y arrastramos rápidamente hacia el traste 16. Arrastrar quiere decir cambiar de traste sin levantar el dedo, sin dejar de presionar. Entonces tocamos el traste 14 de cuerda 3 y arrastramos hacia el 16 con dedo 3. Luego tocamos con dedo 2 en traste 15 de cuerda 2. Volvemos a tocar el traste 15 de cuerda 2 y arrastramos dos trastes hacia atrás, llegando al traste 13. Y finalmente, con dedo 3, volvemos al traste 15 de cuerda 2 y arrastramos dos trastes hacia adelante. Esta sección nos queda así. Continuamos. Habíamos quedado con el dedo 3 en traste 17 de cuerda 2. Vamos a tocar una vez más, dos veces, y arrastramos hacia el traste 15. Tocamos una vez más el traste 15 y arrastramos hacia el 13. Repito esta parte. Ahora vamos a hacer un prebend con dedo 2. Estiramos la cuerda 2 en el traste 12, medio tono hacia arriba. La nota resultante tiene que ser igual a tocar un traste adelante esa misma cuerda. Una vez que ya sabemos la distancia, hacemos el prebend. Tocamos con la cuerda estirada. Bajamos y vamos a tocar con dedo 1, cuerda 3, traste 12, y con el mismo dedo lo cambiamos para tocar traste 12 de cuerda 4. Este último fragmento queda así. Y al final, hacemos otro prebend, esta vez con dedo 3, en cuerda 3, traste 14. Lo podemos ayudar con el dedo 2, presionando el traste 13 de la misma cuerda. Levantamos, tiene que ser una estirada de un tono, entonces la nota resultante tiene que ser igual
a la misma nota dos trastes hacia adelante, o sea, en el traste 16. Una vez que ya sabemos esa distancia, hacemos el prebend. Y preparamos el dedo 1 en traste 12 de cuerda 3 porque hay que hacer un ligado. Todo ese movimiento desde el prebend es con un solo golpe de púa. Tocamos arriba, bajamos, ligamos. Seguimos. Dedo 3 nuevamente en traste 14 de la cuerda 3, ayudado por el dedo 2 en el traste 13 de la cuerda 3, y vamos a estirar sin hacer un prebend. Esta vez es una estirada normal. Tocamos cuando estamos abajo y estiramos hasta la misma distancia que en el caso del prebend. Una vez que llegamos arriba sin bajar, colocamos el dedo 4 en traste 15 de cuerda 2, tocamos la cuerda 2 entonces todo el fragmento desde el prebend nos queda así. Y por último, dedo 3 en traste 15 de cuerda 2, ayudado por el dedo 2 en traste 14 de cuerda 2. Tocamos con púa hacia abajo. Estiramos un tono y bajamos. Esto tiene que sonar así. Con un solo golpe de púa, subimos y bajamos. Y finalmente pasamos el dedo 3 al traste 17 de cuerda 2, ayudado por el dedo 2 en traste 16 de cuerda 2. Tocamos, subimos un tono y sin bajar agregamos el dedo 4 en traste 17 de cuerda 1 y tocamos con púa hacia arriba. Esas últimas dos notas nos quedan así. Esa última parte nos queda así. Bien, ahora voy a tocar todo el segundo solo lento. Eso fue Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial.